La joven Jessica Ramos, de 24 años, permanece encadenada en el patio de su casa. Esta es la medida desesperada que encontró Julia Maradiaga, su madre, para que ella no escape, ya que padece de problemas psiquiátricos. Ambas habitan en la comunidad rural La Grecia. Lidian con los problemas psiquiátricos de Jessica desde hace 3 años. Después llegó un momento que ella me dijo que ella estaba enamorada de ese muchacho. Llegó un momento que yo le reclamé: mire, David, mi hija está muy enferma, mi hija desde que se conoció con usted, mi hija le ha cambiado su vida, mi hija ya no la miro igual. Yo le busqué ayuda, pues, y se recuperó. Vino él otra vez, hace 6 meses, estando buenecita, normal. Y ya fíjese que de la noche a la mañana, es impresionante lo que le voy a decir, mi hija amaneció desesperada, quitándose la ropa, queriendo correr, que ella no quería comer, que la vida ya no, para ella la vida no valía nada, que se iba a matar, y que si él no venía, se iba a matar. ¿Están ellos aquí? Es cuando vos querés morir, ¿verdad? Sentí que ya no hay sentido para tu vida, pero una voz te llama, te dice: no puedes morir. ¿Ya me entiendes? Que no es la hora de morir, así me pasa a mí. Que no es la hora. ¿Qué sentiste ayer que te caíste al suelo, hija? ¿Qué sentiste ayer que te caíste? Que te estabas muriendo, dijiste, ¿verdad? Que querías un padre. Una desesperación. Que querías un padre, dices, que la confieses. Que quería morir y no podía morir. Doña Julia Maradiaga teme por la seguridad de su hija. Se encuentra en busca de una forma segura para atenderla. Por no dejar a mi hija sola, tengo que estar a la par de ella cuidándola, porque ella se me puede ahorcar, le puede pasar cualquier cosa, no la puedo soltar porque barajusta. ¿Qué hice yo? Encadenarla a los pies de un palo para que no se me vaya, porque mañana tarde va a ser inevitable que mi hija me la secuestren, me la maten o me le pase algo o me la violen. Entonces yo estoy evitando todas esas malas consecuencias. Sus recursos económicos se han agotado y actualmente no trabaja. Lamentablemente, la atención pública no ha resuelto el estado de salud mental de su hija. Le he llevado siempre en el psiquiatra, ya llevo sobre 3 años con ella luchando, pues. Yo sin trabajar, cuidando a mi hija, yo no la puedo dejar sola, yendo a sus visitas con el psiquiatra, y mi hija no mejora para nada. O sea, me tiene bien consternada esta situación, porque yo no he visto ningún cambio con mi hija. Ella oye cosas, oye voces, mira, una mujer parada. Dice que él mira al diablo con cacho, ella sueña sueños horribles, dice que siente miedo, dice que ella tiene ganas de correr. Hice un préstamo enjaranando mi tierra que ahorita estoy debiendo, mira. Si usted desea apoyar a esta familia, puede llamar al número de teléfono 8770-6738. Con imágenes de Francisco Lagos, Katia Reyes. Darío Noticias.